con el mural de la Mocha Celis, fue vandalizado, como muchas veces nos vandalizaron en esta sociedad y nos expulsaron, ¿no? ¡Puto asqueroso! ¡Puto asqueroso! Ah, esa no, esa era abolicionista. Mejor no, que esa se decía trabajadora sexual. Y la que sale caminando alegremente por la puerta de tribunales es la muerte de todas, que se enciende en este torpe retraso. Se agiganta en medio de tanta militancia online, mientras en las calles caemos todas, lo subrayo, caemos todas. ¿Qué hace una travesti a plena luz del día? Una travesti a plena luz del día intenta vivir justamente de día, ¿no? Nos habían enseñado que no pertenecíamos, que no debíamos. Una travesti de día desafía la sociedad, la humanidad, con la única herramienta que tiene, que es un cuerpo travesti. La muerte de una joven trans en Paraná. La familia apunta a la policía. A propósito de esto, se realizaron marchas en reclamo de justicia, tanto en Entre Ríos como en Buenos Aires. Victoria Núñez tenía 27 años. Ella era militante trans de Paraná, Entre Ríos. Se sospecha que su muerte se produjo por negligencia policial. Un caso de una muerte dudosa, sí, es lo único que podemos llegar a confirmar hasta ahora. Ante eso, nosotras empezamos a activar y empezamos a reclamar porque ya encontramos algunos puntos de negligencia. Encontramos muchísimas falencias y son las falencias que vemos siempre ante la situación de muerte de una persona trans. Me anoté para la universidad. ¿Sí? Ayer me anoté. En la UME de Turismo. Bonjour, bonsoir, ça va, ça va bien. Te amo, amiga. Oui. ...30.400 desaparecidos en dictadura. En democracia nos siguen asesinando y desapareciendo. La memoria no es un privilegio.
Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Un actor para ustedes. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Mi amor. Y entonces, la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán nuevos hallazgos. Porque tenemos un cementerio entero en la cabeza, grita el aguayar en su furioso desencanto. Hemos perdido todo sin haber empezado. Y esa es la mejor de las odiseas. Porque no tenemos más nada que perder. ¿O en serio piensan que nos preocupa que nos dejen entrar en sus baños? ¿En serio piensan que queremos sentarnos en sus mesas? Y el tema no es negar las viejas luchas, sino gritarles en la cara eso mismo. Y entonces abortaremos también las bonitas siglas que van quedando vacías y en realidad terminan rimando con lo facho. Entonces nosotras seremos las lobas solas de todas sus siestas, quizás hasta sus más roñosas pesadillas. Váyanlo sabiendo. Pero resulta que a nosotras nos matan por trabas. Mi barrio es un barrio de obreros y curas villeros, con casitas de mano de obra barata que crece y crece hacia arriba, desafiando al hambre, las adicciones, la muerte y la religión. Con el Río de la Plata de lado, al igual que Pablo Míguez, anhelando sueños entre tantas injusticias y adversidades. De mucho techo de chapa, con olor a chipa caliente, a veces de comedor y de puesto de feria, a veces de viento frío con olor a río y mucho chusmerío. Tenemos sueños hacinados, enredados con el fastidio de vivir y crecer en la ciudad más rica del país. ¿Quién no quiere un futuro? Memoria travesti tiene una muerte joven. La expectativa del colectivo travesti trans es de 35 años y solo el 1% llega a los 60. La memoria travesti resiste a través de los fracasos y existe a través de los abrazos.
llegué a Buenos Aires a los 13 años en un camión, como todas las niñas del norte llegan a esta ciudad a prostituirse. Y nadie se pregunta cómo llega una niña de 13 años a la ciudad de Buenos Aires a prostituirse. Y nadie se pregunta quiénes paran a una niña de 13 años a prostituirse en las zonas rojas de este país y de esta ciudad. Nosotras somos infancias arrojadas a la calle a prostituirse. En este momento, mientras estamos viendo esto, las niñas de 13 años vienen por la Ruta 9 y llegan a la ciudad de Buenos Aires a prostituirse. Mis raíces son las calles, los barrios, las villas, las plazas, las rutas. Mis calles son... Mis calles son las calles de tierra. Mis calles son las cárceles. Mis calles son los hospitales. Mis calles son los lugares donde muchas veces, cuando la gente va, nosotras volvemos y volvemos resistiendo y existiendo. Primero que todos y todas tenemos identidad, ¿no? Porque por ahí es un error pensar que las únicas que tenemos identidad somos las travestis. Y esto sería lo que en otros lugares dicen transexuales, que son construcciones médicas, a la cual nosotras en estos contextos como más latinos, más caseros, si se quiere, es lo que comúnmente se llama como travesti. La gente cuando ve a Florencia, es una travesti. Uh-huh. Entonces nosotros usamos ese término. Conocí a Lona Berkins parada en la zona roja de Flores, prostituyéndome. Y yo creo que la primera impresión que le dio a Luana cuando me vio fue justamente ver a una niña de 13 años parada en una esquina, ¿no? Y con la misma pregunta que siempre se hace, ¿no? De en qué lugares nos ven, ¿no? Y cómo nos ven cuando nos ven y cuando piensan en nosotras y en mi cuerpo travesti que se abre paso a las adversidades y a todas las expulsiones. Si yo voy al general de la ley, leo mi constitución, vivo en los mejores de los países. Ahora sabemos que hay muchos mecanismos, para hacer un juego de palabras, que son trabas que nos ponen a las trabas para negarnos el acceso a esos derechos. Formar parte, sentarse en esa mesa en la que todos comen y en la que muchas veces las travestis y trans de este país miramos desde afuera. También le hemos ganado a la historia, digamos, a los que nos condenaba anteriormente la historia.